Buenos días para todas y para todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este acto de ceremonia de juramentación de la nueva Comisión Nacional para el Apoyo y Promoción del Trabajo en la Mujer en los Recintos Portuarios en la Región Caribe y en la Región Pacífico Central de Costa Rica. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana, la señora presidenta en ejercicio, doña Epsi Campbell, al viceministro de Transporte Marítimo y Aéreo, señor Olman Elizondo Morales, a la presidenta ejecutiva de Habdeba, la señora Andrea Centeno, al presidente ejecutivo del INCOP, el señor Juan Ramón Rivera, y a la coordinadora del Departamento de Políticas Públicas del INAMU, la señora María Picado Ovares. Saludamos especialmente a las representantes de esta nueva comisión que nace el día de hoy. Hoy, 23 de septiembre, es un día muy importante para la comunidad portuaria. En virtud del decreto ejecutivo número 38.632, firmado el 26 de agosto del 2014, que declara el cuarto jueves del mes de septiembre como el Día Nacional de la Mujer Portuaria. La celebración de hoy es particularmente especial debido al gran esfuerzo que realizaron las autoridades portuarias de nuestro país por identificar lideresas dentro de sus instituciones y las organizaciones que se encuentran directamente relacionadas a la actividad portuaria. Estas lideresas son designadas como representantes para la Comisión Nacional para el Apoyo y Promoción del Trabajo de la Mujer Portuaria, cuyo principal objetivo será reducir brechas, brindarle oportunidades a las mujeres que sean piezas claves dentro de la toma de decisión dentro de sus organizaciones y trabajar en la igualdad, luchando por el progreso nacional portuario dentro del sector marítimo. Vamos a escuchar el mensaje de la señora María Picado Ovares, coordinadora del Departamento de Políticas Públicas del INAMU. Muy buenos días a todas las personas presentes, doña Epsi Campbell, presidenta en ejercicio, buenos días. Les extiendo un gran saludo de parte de la señora ministra Marcela Guerrero, quien no ha podido acompañarles el día de hoy, pero me ha pedido que la sustituya en esta importante actividad. Como todos los aquí presentes saben, en el año 2014, por medio del decreto ejecutivo 38.682, se crea el Día Nacional de la Mujer Portuaria en Costa Rica. En ese mismo decreto se establece la creación de la Comisión Nacional para el Apoyo y Promoción del Trabajo de la Mujer en los Recintos Portuarios de la Región Caribe y Pacífico de Costa Rica. Decretar este día y conformar esta comisión nos permite buscar la integración de la mujer en asuntos marítimo-portuarios desde un enfoque de igualdad y promover un desarrollo profesional de las mujeres en actividades que tradicionalmente están altamente masculinizadas. Actualmente hay cientos de mujeres desde edades muy jóvenes, 18, 23 años, trabajando en los puertos, que no solo se desempeñan en el área administrativa, sino también en el área operativa de los muelles, como la operación de grúas pórticas, en la parte de seguridad y también propiamente en la parte de navegación. Aquí cabe mencionar, sin dejar de lado, ¿verdad?, evitando, digamos, dejar de lado algunas mujeres, a Luisa Nelson, por ejemplo, primera mujer que trabajó como mecánica portuaria de Puerto Moín, a Gina María Charles, la primera mujer que manejó equipo portuario en el país, Lita Mackenzie y Irina Méndez, dos de las mujeres que trabajan como operadoras de grúas gigantes en ATM Terminals. Ante un espacio tan masculinizado, es necesario asegurar condiciones de igualdad, condiciones de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, condiciones de cero tolerancia al hostigamiento sexual o a la discriminación por razones de género a la hora de optar por ascensos o en la gestión del recurso humano en general. Asimismo, los puertos deben realizar prácticas portuarias en materia de corresponsabilidad social de los cuidados. En este último tema, es importante señalar que los datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo nos dicen que las mujeres dedican 35.49 horas al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres dedican únicamente 13.42 horas. Este recargo, lógicamente, implica para las mujeres trabajadoras unas triples o dobles jornadas laborales.
En ese campo, los puertos también tienen tarea pendiente. Los puertos, como bastiones para el crecimiento económico del país, tienen una responsabilidad social con la mitad de la población costarricense, las mujeres. Una responsabilidad para promover la igualdad sustantiva y su empoderamiento económico. Para el INAMU, uno de los ejes estratégicos de trabajo es la autonomía económica de las mujeres, dado el efecto dominó que esta autonomía puede tener para otras autonomías como la política y la física. Bajo este marco de impulso a la empleabilidad y la autonomía económica de las mujeres, hoy celebramos la conformación de esta comisión que poco a poco va a promover el acceso, el disfrute de derechos y la plena incorporación de las mujeres a la economía productiva, abriendo puertas en campos que tradicionalmente no han sido femeninos y que reconocen las mujeres una enorme fuente de talento humano capaz de dinamizar el crecimiento económico de Costa Rica y volver a este país una patria más justa e igualitaria para todos y todas. Sirva esta actividad para recordar y renovar este compromiso del INAMU con la construcción y puesta en marcha de una ruta de trabajo en ese sentido. Celebramos y apoyamos la conformación de esta comisión y desde ya les ofrecemos todo el apoyo y el acompañamiento técnico del INAMU en esta importante tarea que hoy inician. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María. Vamos ahora a escuchar las palabras del señor Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del INCOP. Muy buenos días, señora presidenta en ejercicio, doña Epsi Campbell. Don Omar Elizondo, viceministro de Obras Públicas y Transportes, Andrea, compañera de la presidencia de Jandeva, amigas portuarias. Realmente hoy es un día muy importante, primero porque se celebra el Día de la Mujer Portuaria, una actividad que normalmente ha sido dominada por hombres y que hace algunos años ha venido cambiando fuertemente. No en balde, hoy se está haciendo la Comisión Nacional de la Mujer Portuaria, a pesar de que fue prevista en un decreto que se firmó hace 7 años. Sin embargo, tuvo que venir un gobierno que se ha preocupado por la inclusión en general de todas las partes de una sociedad, y desde luego las mujeres son parte muy importante de eso. El esfuerzo, repito, para incluir mujeres no solo en el campo administrativo ha sido muy importante y yo creo que tenemos que seguir adelante en ese esfuerzo. En el caso del INCOP, tenemos más de la mitad de las jefaturas en manos de mujeres y tenemos la primera mujer jefe de una terminal portuaria aquí presente, Seidy. Y eso, pues, es un esfuerzo, digámosle, de largo plazo, que va a haber que incentivar y apoyar de alguna forma. Por lo tanto, en la próxima concesión del puerto de Caldera, que está redactándose los términos de referencia, la equidad de género va a ser uno de los factores que se tomarán en cuenta para adjudicar la licitación. Por primera vez se les exigirá a los concesionarios que tengan una participación femenina dentro de esa concesión portuaria. Sabemos que también en el Caribe APM ha estado haciendo un esfuerzo en ese sentido, pero nosotros lo haremos en forma contractual, porque definitivamente
el apoyo y la participación de la mujer en cualquier actividad produce beneficios, beneficios importantes de productividad y de amor al trabajo. Por eso estamos en este camino de ayudar a que cada día haya más mujeres en este sector y no solo en el campo administrativo, sino en la parte operativa de nuestras instituciones y nuestros operadores portuarios. Así que yo quiero felicitarlas a ustedes por su nombramiento en esta Comisión Nacional de la Mujer Portuaria, y la verdad es que hay mucho trabajo por delante y estaremos dispuestos a colaborar con esta comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Juan Ramón. Vamos ahora a escuchar las palabras de la señora Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de JAPDEO. Muchas gracias. Muy buenos días, señora presidenta en ejercicio, doña Epsi Campbell, don Olman, don Juan Ramón, a la representante Elena, muy buenos días. Compañeras, quisiera pedirles que se vuelvan a ver un momento todas ustedes, que nos veamos entre nosotras. Porque ustedes están viendo la cara de una evolución de años, de luchas de años, de muchas que vinieron y nos abrieron a nosotros el trillo. A muchas de ustedes, más de una, a muchas de nosotras nos llamarán locas, algunos, por las labores que realizamos, por las aventuras que emprendemos y porque sabemos que podemos. Todas ustedes son ejemplo de que lo que se han cosechado por nuestras abuelas, por nuestras mamás, por décadas. Y además de una bendición, es una enorme responsabilidad. Más en el sector en donde estamos nosotros, que está predominado en este momento por presencia masculina. Y no está mal, pero a nosotras nos toca aumentarlo y demostrar. Viendo el reporte del gap de género del Foro Económico Mundial para este año, es increíble leer que si ya faltaban muchos años para lograr la paridad, el gap aumentó. 165 años faltan por pasar, tomando acciones, no durmiéndonos, para poder cerrar esa brecha de equidad y de participación de la mujer en muchos sectores. Mucho trabajo por delante. Y con la pandemia, el gap aún más se aceleró, porque de los grupos más golpeados hemos estado las mujeres en todas las actividades. Si la economía mundial quiere salir adelante, más que nunca va a tener que entender nuestros aportes, nuestras capacidades. Y nosotras, más que nunca, vamos a tener que entender el gran peso que llevamos como mujeres que tenemos oportunidades y le tenemos que abrir a todas las que vienen detrás. En términos de la industria portuaria, ustedes lo saben, no es nada fácil. Hemos aprendido mucho de nuestros compañeros, pero también les hemos enseñado mucho. La diversidad más que un asunto y la equidad más que un asunto de derechos, que ya es suficientemente válido, y de justicia, es un asunto de inteligencia de negocios. Se han demostrado por múltiples estudios que donde existe equidad, que donde existe participación de la mujer en tomas de decisión, la empresa es más eficiente, más rentable, hay menos accidentes laborales, hay menos rotación y hay decisiones más balanceadas. Bueno, señoras, ese es nuestro rol en este momento. No importa si es la que está en el Reichstagger, y siempre sorprenderá cuando uno la ve y dice qué carga, qué dicha. Entonces uno dice, sí, soy una carga, y hay muchas más. También sorprenderá cuando en una jefatura se toman decisiones, y decisiones fuertes, pero qué dicha que estamos ahí para tomarlas. El día de hoy para nuestro sector es muy importante. Celebrémoslo, sintámonos dichosas, pero sobre todo llevémonos el mensaje que llevamos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Yo me siento muy orgullosa de que en JAPDEO, por primera vez en su historia, hay una mujer en una presidencia ejecutiva, me corresponde a mí la bendición, y además cuando el mar está bien picado en la organización, pero bueno, ningún marinero se hizo experto sin salir del puerto, así que ahí estamos. Tengo una gerente general, por primera vez en la historia, los dos puestos más altos de JAPDEO ocupados por mujeres. El 50% de nuestras jefaturas es manos de mujeres.
Nos sentimos muy orgullosos de esos, pero si bajamos al nivel operativo, estamos en 75-25 y eso no está bien. Pero nos tocará ahora la transformación de Habdeba, ver cómo seguimos trabajando por integrar a más compañeras. Compañeras que nos van a ayudar a ser más eficientes y más rentables como organización. Les dejo el mensaje, vámonos a casa, sintámonos muy orgullosos. Muchas de ustedes, no dudo que hoy corrieron dejando al chiquito, acomodando la casa, arreglándose lo más bonitas para venir aquí orgullosas, como debemos sentirnos, pero está bien, porque podemos, y poco a poco esto lo vamos a seguir cambiando. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, doña Andrea. Vamos ahora a escuchar en el uso de la palabra el mensaje del señor Olman Elizondo, viceministro de Transportes. Buenos días, doña Epsi, un placer estar aquí con ustedes, doña Andrea, la representante de las mujeres, don Juan Ramón Rivera, y este grupo exquisito, finísimo de mujeres que hoy toman las riendas de esta situación del país, que es hacer que las mujeres portuarias realmente estén en todos los niveles en los puertos y puedan acabarse aquello que decían, las mujeres son las que ganan menos, las mujeres son las que hacen menos trabajos. Eso ya no es en Costa Rica una situación ni existente ni que pueda continuar. Ya lo hemos visto en todos los niveles de jerarquías en Costa Rica, que hoy tenemos en todas, tenemos mujeres y cada día da un gusto muy grande. Ya lo hemos tenido a nivel más alto del gobierno y hoy nuestra presidenta del gobierno nos lo muestra, estar actuando como presidenta del país, y eso pues ya nos indica estamos en un equilibrio. Cuando era joven y me tocó trabajar en asuntos portuarios en muchos países, y en ese caso yo me sentía, dependiendo de los países, a veces un poco, llegué a países donde no había una sola mujer. Y asuntos de esa clase, yo decía siempre, tiene que haber un momento en que haya equilibrio, e inclusive en que haya más mujeres si se requiere. Eso dependerá de la formación y de las necesidades. Y recuerdo un caso que me pasó trabajando en Egipto. Estaba trabajando en Egipto y en eso tuve como contraparte del programa en que yo estaba a una ingeniera especialista en puertos y transporte marítimo con un doctorado de una universidad de los Estados Unidos. Pero esta muchacha, bueno, usaba los vestidos normales, muy bonitos y todo, pues que usan ellos. Y además, pues como musulmana que era, seguía las normas de los musulmanes. Me llamaba la atención que ella siempre se sentaba a la par de otra muchacha. Después supe que en las costumbres, porque las costumbres musulmanas, como me tocaron varios países, también varían de país en país. Pero lo que a mí me llamó la atención era que yo siempre ahí, hasta que me contaron, las musulmanas no se sientan a la par de un hombre. Pero bueno, cuando íbamos como por la mitad del seminario que estábamos haciendo, ya ella había empezado a abrirse un poco más y después supimos lo siguiente. Ella presentaba su doctorado, su examen de doctorado, un día en la Universidad de Estados Unidos, cuando alguien del jurado se dio cuenta que ese día estaba en un periodo que se llama en los musulmanes Ramzán o Ramadán. Es aquel periodo en que en el día no se come ni nada, pero se trabaja y se va a estudiar y todo. Y entonces dijeron, no, vamos a decirle que pospongamos el examen para un momento en que ya ella tenga una vida normal. Y ella dijo, cuando le dijeron, dijo, no señores,
Nosotros tenemos esta forma de vida y tenemos que ser capaces de enfrentarnos a cualquier situación. Y salió con una de las calificaciones más altas que hubo en esa graduación de ese año. Posteriormente, en Egipto ella empezó a ir a los niveles más altos que puedan imaginarse. Y esa situación no fue solo ahí, se empezó a repetir en otros países. Y yo siempre decía, tengo esa esperanza, porque yo estaba seguro que en Costa Rica la condición iba mejorando y mejorando, y ustedes hoy aquí son una muestra de eso. Ni les digo un caso para los que les gusta la política, que me pasó viviendo en Pakistán, donde una mujer se atrevió a meterse en la política y llegó a ser la primera ministra del país. Desgraciadamente, después de todo eso que ella hizo y que convenció a un país musulmán votar por una mujer para que fuera la presidenta, eso no es fácil. Bueno, ella después hizo un gobierno excelente. Posteriormente murió asesinada, pero ya son cosas que nos ocurren en todas las culturas. Pero ese caso se iba repitiendo. En Sudamérica encontré cómo iban varios cambios teniendo lugar. En México, inclusive, siendo un país hermano, etcétera, pero en ciertas costumbres son un poco más fuertes y había también una cierta separación que se ha ido ya equilibrando. El que hoy tengamos el honor de participar en este evento con una presidenta mujer y con una comisión como la de ustedes es realmente un hecho de muchísima importancia. Ustedes van a liderar ese evento para que ninguna mujer sienta problema alguno de participar en cualquier operación portuaria, en cualquier carrera portuaria, que la ingeniería sea un asunto de mujeres y que haya más mujeres. Cuando yo estudié ingeniería solo tenía una compañera y hoy día la cosa está equilibrada. Y ustedes en ese rol, en ese papel, como lo hemos notado, van a hacer un trabajo muy bueno, van a perfeccionarlo. Y con la relación que tienen con los demás países centroamericanos, etcétera, van a ir empujando esta gestión. Les deseo la mejor de las suertes y felicito a la señora presidenta y a la señora presidenta ejecutiva de Habdeba, al señor presidente y a los representantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Les voy a solicitar a todas y a todos ponerse en pie. Voy a invitar respetuosamente a doña Epsi a acercarse al podio para realizar el acto de juramentación de la nueva comisión. Sí, señor. Por favor, levantar la mano derecha. ¿Juráis ante lo más sagrado de sus principios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Si así lo hicieres, que la patria os premie, caso contrario, que ella os lo demande. Quedan oficialmente juramentadas. Sí, señor. Okay. Ahí estamos a dos. Podemos tomar asiento. Vamos ahora a escuchar el mensaje de la señora presidenta en ejercicio, doña Epsi Campbell Barr. Bueno, primero que todo, yo quiero felicitarlas. Quiero felicitarlas porque ahora estamos haciendo un acto de historia. Y por eso quiero empezar por felicitarlas a ustedes como Comisión Nacional para el Apoyo y la Promoción del Trabajo de la Mujer en los Recintos Portuarios de la Región Caribe y la Región Pacífica de Costa Rica,
antes que hacer los saludos oficiales, porque finalmente aquí nos acompaña la presidenta ejecutiva de Habdeba, el presidente ejecutivo del INCOP, el viceministro de Obras Públicas, la representante del Instituto Nacional de las Mujeres, pero las protagonistas hoy son ustedes. Son ustedes por lo que significa, porque efectivamente para mí un día como hoy es un día muy importante, porque me toca juramentar una comisión como la comisión que ya hoy empieza sus funciones, una comisión que va a trabajar por los derechos y por la igualdad de las mujeres en un sector que ha sido altamente masculino, y me toca hacerlo como presidenta en ejercicio. Así que tiene un valor súper importante, porque es justamente lo que estamos nosotras realizando, y es abrir puertas, enfrentar desafíos, vencer nuestros propios miedos, entender que evidentemente lo que hacemos nos beneficia a nosotras mismas, pero que le beneficia a las que vienen atrás. Porque hoy estas comisiones son imprescindibles para cambiar las condiciones y para promover la igualdad entre mujeres y hombres. Nosotras lo hacemos porque creemos que en el futuro no sean necesarias. Porque para que sea natural que una niña, una joven, cuando tenga la edad de escoger su carrera, de decidir cuál trabajo quiere, de decidir si tiene hijos o no los tiene, no tenga la mochila mucho más cargada que la mochila que tienen las criaturas y los niños de hoy. Porque lo que pasa es que a nosotras nos ponen a correr una misma carrera, pero nos ponen unas piedras en la espalda. Entonces tenemos que enfrentar una serie de obstáculos todavía el día de hoy que no le toca enfrentar a nuestros iguales. Y reconociendo que además estamos en mucho mejores condiciones que el pasado. Digo, otras nos hicieron más fácil el camino, pero todavía, como decía la escritora Eulalia Bernard, recién fallecida, todavía tenemos que subir una montaña, mientras que hay otros que caminan en pisos planitos. Todavía nos toca hacer mucho más esfuerzo. Todavía estamos debatiendo las cosas más elementales en nuestras casas, y lo podemos decir con toda tranquilidad, todavía, aún las más empoderadas, tenemos mayores responsabilidades en la casa que las que tienen nuestros compañeros, nuestros hijos, etcétera. Aún aquellas que nos sentimos que hemos ido avanzando, cuando se trata de temas de administración de la casa, si no es que una tiene hijos e hijas pequeñas o adolescentes, las tareas más importantes le recaen a uno, así sea que trabaje una en una jornada igual cuando tiene marido a la del marido, y cuando no tiene, aún y cuando tenga la responsabilidad de asumir un trabajo remunerado. Entonces el trabajo que ustedes están hoy asumiendo es un trabajo que tiene que ver con esa necesidad de todavía hacer el esfuerzo, todos los esfuerzos necesarios, para que en un sector tan importante como el sector portuario, el sector de transporte marítimo mueve el 80% de las economías de nuestros países, el comercio es a través del mar. Y ahora que tenemos la crisis de los furgones, de los contenedores, una crisis que viene increciendo, que ha aumentado el costo del transporte marítimo de manera importante, que seguirá impactando lo que nosotros consumimos y nosotras consumimos, que tiene que ver con el trabajo que ustedes realizan desde los puertos, y que lo hacemos hoy en una alianza estratégica entre el sector privado y el sector público, porque así es, ¿verdad? Esa es la nueva realidad, ya no es la realidad de hace algunos años, sino que nosotros estamos el principal puerto en este país, un puerto concesionado, evidentemente lo tenemos que hacer de manera coordinada. En ese sector tan desafiante, en ese sector que probablemente para finales de este año vamos a empezar a mirar el impacto en los precios,
por esta crisis del transporte marítimo global, ustedes son actoras protagonistas. En este país no nos damos cuenta de eso hasta que no empezamos a sentir en los bolsillos qué es lo que está pasando. Cómo el aumento del transporte de un contenedor se va multiplicando y eso impacta directamente.